All right, so let's record this class. Let's get started. And we're going to begin today's class with an activity to practice verbs and vocabulary. Vamos a empezar esta clase el día de hoy. Vamos a hacer una actividad para practicar un poco vocabulario y más que todo verbos, ¿sí? Palabras de acción que se utilizan cuando vamos a realizar ciertas rutinas. Let's get started here. Let me share my screen really quick here. Boom, boom, boom. All right. All right, so now, guys, we are looking at some vocabulary. Estamos mirando un vocabulario. Y yo les voy a compartir este link. Este link tiene, digamos que unas 5 secciones. La primera es esta aquí, donde deben hacerle clic al icono para escuchar la frase. So let's start with this one, for example. Wake up. And we see the picture of wake up and get up. Get up and have breakfast. Have breakfast, right? Brush my teeth. Wash my face. Comb my hair. Get dressed. Make the bed. Go to school. Arrive at school. So we have these activities here. Son actividades. En cada una de estas actividades estamos usando un verbo. Y en inglés, una de las razones por la cual el inglés tiene mucho más vocabulario que el español es porque hay unos verbos que se llaman verbos fraseales. Son verbos que son compuestos de 2, 3, incluso hasta 4 palabras. So, si usted mira, por ejemplo, wake, en el diccionario, wake es despertar. Or wake is, yeah, podemos decir que despertar, ahí no hay la gran diferencia. But get, por ejemplo, get solo significa obtener, entender, hacer, y up significa arriba. Entonces, usted al traducirlo literalmente diría, ¿cómo así que traducir arriba? ¿Cómo así que entender arriba? No tiene sentido. Pero esos verbos fraseales que son compuestos de 2 o más palabras, cuando ponen esas palabras una al lado de la otra, cambia totalmente el significado, se convierte en una nueva palabra de vocabulario, y es por eso que hay tanto vocabulario en inglés. So now you're going to listen to these phrases, van a escuchar estas frases. Una vez ya tengan entendido las frases como tal, le van a hacer clic aquí donde dice Match Up 1. The first activity is like a listening activity. So here we have breakfast. So you have to click on the icon. Le hace clic aquí los iconos de abajo. Brush my teeth. Y debe arrastrar lo que escuchan a brush my teeth. La frase correspondiente. In this case, brush my teeth. Okay, una vez hayan terminado, le pueden hacer aquí en la parte superior derecha donde dice check answers. Y se los corrige, después le hacen clic aquí a la flecha a la mano izquierda superior, se devuelven y van al segundo ejercicio. En el segundo ejercicio solo tenemos la imagen, ustedes deben emparejar. All right, let's do this. So, I'm gonna mute the microphones there. Then, en este caso aquí vamos a emparejar las frases con la imagen, arrastrando las frases hacia la imagen. Then don't forget to check answers. Revisen las respuestas aquí, parte superior derecha. Se devuelven y así van pasando a la siguiente, que es el match 3. Este nuevo es una especie de listening comprehension, pero con las imágenes. Go to school. Go to school. Cojo ese audio y lo arrastro a la imagen, que es go to school. Go to school. Ahí está. Don't forget to check your answers. All right. Then you go back y vamos a este fill in. Ahora se trata de ustedes escribir la frase que va con la imagen. In this case, we have wake up, escriben todas las frases, check answers. And for the final activity, you are going to do a dictation. Le hacen clic al icono para escuchar. Arrive at school. And you are going to write, arrive at school. Lo que escucharon lo escriben. Arrive at school. Luego, check answers, aquí la parte superior derecha. Y así, el vocabulario, y no solamente este que tiene que ver con verbos y rutinas, pero todo el vocabulario realmente con las repeticiones que uno va, digamos, entendiendo el significado y el uso de las palabras. So, we're going to do this one first here. I am going to share the link in the WhatsApp group. Voy a compartir el link por
el grupo de WhatsApp e incluso, porque algunos me lo han pedido, también lo voy a compartir aquí en el chat de Zoom. Do you have any questions? Preguntas, dudas. I can't hear you. No. All right. Okay, so remember, if you have any questions, si tienen preguntas, you can write me here in the chat of Zoom, or you can write me internally via WhatsApp. Me pueden escribir internamente via WhatsApp. Good luck. I will see you very soon. Por favor, el que termine puede levantar la mano y así podemos proseguir. Good luck, guys. I will see you soon. All right, guys. Welcome, welcome. Gracias a aquellos que levantaron la mano. Si no terminaron todos los ejercicios, no problem, no worries. You can finish at another time. Lo pueden terminar en otro tiempo. Let's continue. Igual, estos vocabularios que tienen que ver con rutina, no es la primera y última vez que lo vamos a ver. Let's continue now with the next activity. And what we're going to do now is we're going to do something together. Something that I love to do, algo que me encanta hacer. And especially when I'm with you, and that is reading comprehension. Here we have a text, and we're going to read this text together. We'll answer the questions. Vamos a mirar el texto. Vamos a responder las preguntas. Let's see how it goes. I am going to read the text to you. Les leeré el texto. Here we go. Suli has a 7-year-old son, Kim. Kim has a toothache. He has an appointment at the dental clinic with Mr. Smith. When they arrive at the clinic, Sue talks to the receptionists. The receptionist asks her some questions and gives her a form to fill out. Their appointment is at 1 o'clock, but they do not see the dentist until 1:15. Ahora, si no entendieron todas las palabras, está bien, tenga paciencia. Vamos a ver cómo nos va con el contexto que nos da el texto y voy a ir preguntando aquí. Así al azar, don't take it personally. Let's see if we can do this together. My first question is going to be for Anna. Anna Spitia, can you help me with this question, please? The first question says, when they arrive at the clinic, what does Sue do first? Cuando llegan a la clínica, ¿qué hace Sue primero? What does she do first? Does she A, she fills out a form, she talks to the receptionist, she sees Dr. Smith, or she makes an appointment? Anna, what do you think? B, she talks to the receptionist. All right, let's see. And that is correct. Very good. Thank you so much, Anna. I really appreciate your help. I am now going to go to the next question. And this question is going to be for Jessica. Jessica, how are you? Maybe, Jessica, you can help me with this question. Quizás usted me puede ayudar con esta pregunta que dice. At what time is Kim's appointment? At what time is Kim's appointment? Quizás no entendemos todas las palabras, pero vemos una como time, que sí creo que sabemos, y es muy parecida en español al tiempo, right? Time. So what time is the appointment? Appointment significa cita. Good night. Hello, Jessica. What do you think, Jessica? At what time is Kim? ¿Qué horas es la cita? Kim, la cita que. No sé cómo se dice. La. Hey. Okay. Vamos a ver si es hey. Thank you so much, Jessica. And the answer is. The answer is 1 o'clock. Okay. Let's see what happened. Vamos a leer aquí la penúltima línea que dice, their appointment is at 1, but they do not see the dentist until 1:15, que significa que la cita era a la 1, pero no vieron el dentista hasta la 1:15. Thank you for your help. Anyway, Jessica, I really appreciate it. Let me go to another question. And here I'm going to ask Darío.
Darío, what's Kim's problem? What's Kim's problem, Darío? Is it A, he teacher. Does not... Yeah, tell me, Darío. Teacher, so sorry. I working. Yeah. Hasta multitasking, está camellando viendo la clase. Yeah. No pasa nada, Darío, no pasa pues, nada. Estoy pendiente, ahora ya voy a salir y ahora participo. No problem, my friend, no problem at all. Good luck at work. Cuidado saliendo, llega a casa seguro. All right, let's go to the next person. Daisy, no me deje morir, Daisy, no me deje morir. What can the answer to this question be? What's Kim's problem? ¿Cuál es el problema de Kim? Daisy, what do you say? Miss Alvarez. Hi, teacher. Hey, Daisy, how you doing? What do you think, Daisy? Teacher, option C. C. He has a toothache. Let's see. And that is correct. Very good, Daisy. Thank you for your help. Vamos a mirar esta palabra. No, thank you for your help. I appreciate it. Let's take a look at this. Vamos a mirar la opción C. Aquí tenemos tooth y ache. Ese ache es un dolor. Ache es un dolor, se utiliza en conjunto con varias palabras que tienen que ver del cuerpo, vocabulario del cuerpo, como dolor de estómago sería stomach ache, dolor de cabeza head ache, dolor de oído ear ache, dolor de muela o diente tooth ache. Entonces este ache lo vamos a ver también en conjunto con otras partes del cuerpo. All right, let's go to something else now. Let's go to something very easy and we're going to do a speaking and a dictation activity. Let's take a look at this together. Vamos a mirar qué vamos a hacer para practicar, para mejorar. So, primero vamos a hacer una especie de dictado que es very easy, very simple. Como la vida, ¿no? Very simple. Sí, como no, teacher. All right, so now, aquí vemos que tenemos Anna's story. Here in this box, we have some vocabulary. We have housework. Housework significa quehaceres, ¿sí? De la casa. We have helps. Help es ayudar, pero tiene una S. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Ya vamos a ver. By es por medio de o al lado de, depende del contexto. Movies, you know, very easy. Studies, study, después de la D y una Y es estudiar, pero aquí tenemos IES. Ya vamos a ver por qué. Y goes. Normalmente el verbo es go, pero aquí tenemos goes y finalmente tenemos live, que es vivir, pero también tiene ese. ¿Por qué será? Porque seguramente como estamos hablando de la historia de Ana, cuando en inglés hablamos y el sujeto es él, ella o una cosa, he, she or it, es una frase afirmativa, una frase positiva, le agregamos ese sonido de la S. So, you're going to listen to the audio, van a escuchar el audio, le hacen clic aquí para escucharlo, por ejemplo. Anna lives with her parents in Marrickville. Bueno, ahí van a escuchar este párrafo, o párrafo y pico, y van a colocar las palabras que escuchan en el audio en los espacios correspondientes. Pueden escribirlo, digitarlo como tal, o también, si son unos perezosos de dedos como yo, simplemente copian y pegan. La decisión es de ustedes. Ese es el primer ejercicio. Con este ejercicio o cualquier ejercicio dictado, realmente estamos practicando comprensión de lectura, estamos mejorando nuestro vocabulario y también estamos trabajando comprensión de escucha. All right, so another thing we're going to do, otra actividad que vamos a hacer es esta acá. Y este ejercicio es para practicar frases en el presente simple. La última vez que hicimos esta página, trabajamos palabras, pero esta vez vamos a tratar de hablar ya frases completas. ¿Qué deben hacer en este caso? Le hacen clic aquí al lado de la frase, clic al icono verde para escuchar la frase, a ver cómo se pronuncia. Por ejemplo, I live in Seattle. And when you are ready, cuando ustedes estén listos, you click on this icon, le hacen clic a este icono, hablan y le vuelven a hacer clic para que pare de captar el sonido. Por ejemplo, I live in Seattle. Y nos dan puntaje en la parte
inferior, la parte de abajo, mire que aquí me dio un porcentaje, 98. Creo que tengo futuro. Vamos a ver. ¿Qué pasa si ustedes pronuncian una palabra de manera equivocada? Pues veamos qué pasa. I live in Seattle. Wow, no la hice tan mal. Voy a hacer la peor. Qué pena este cuando me equivoco lo hago bien, imagínense. No, mentira. I live at Seattle. Ahora, a propósito allí, pronuncié la preposición in, la pronuncié como at. ¿Qué pasa en ese caso? Mire que la palabra se pone roja. Le pueden hacer clic a esa palabra y podemos ver cómo se pronuncia realmente. ¿Cómo la pronuncian ustedes? At. Y así podemos mejorar con esta retroalimentación. Tenemos 23 frases. La idea aquí es hablar pausadamente. Traten de no hablar rápido. Y traten. Hello, hello. Y traten de realmente pronunciar, vocalizando y tratando de mover los labios y la lengua lo más posible. Traten de no dejar la boca tan cerrada. Take your time. Si tienen audífonos, realmente es lo mejor porque capta todo el sonido. Si no tienen audífonos con micrófono, les sugiero que se acerquen bastante al computador para que pueda captar todo el sonido. Vamos a hacer estos dos ejercicios, ¿ok? Remember this one here, para pronunciación, y también este dictado aquí. Una vez hayan terminado también todas las palabras en el dictado, simplemente le hacen clic aquí donde dice check answers para que le pueda decir a ustedes cuántas sacó buenas y malas. Aquí, por ejemplo, aquí no tengo ninguna, ¿cierto? No dice nada. All right. Y acuérdense que si tiene preguntas, dudas, con mucho gusto estoy para ayudarles. Voy a compartir dichos links right now, right now. Boom. Ahí va el primero, por allí. Y por aquí también. Por todo lado, por todo lado. Porque preferencias, preferencias. Hey, ahora voy a compartir el de pronunciación. Y por favor, mantengan los micrófonos en silencio. Porque como todos tienen que hablar, si activan el micrófono para preguntarme algo, puede que estemos desconcentrando a alguien. Me pueden escribir por el chat de Zoom o también por interno si tienen una pregunta. Ok. Good luck, guys. I will see you soon. Cuando termine alguien, por favor, levante la mano. See you soon, guys. All right, guys. Welcome, welcome. I think maybe you didn't finish. Quizás no terminaron todo. Está bien. Recuerden que siempre pueden volver a desarrollar los ejercicios en otro momento. Y dichos ejercicios estarán en la presentación PowerPoint que siempre comparto al final de la clase. All right, so let's continue. We have worked on a little bit of reading, a little bit of listening, a little bit of vocabulary. Let's take a look now at, I would say that this next exercise we're going to do is to practice a little bit lo que ya hemos visto. Es un pequeño repaso ahí del verbo to be y otras cosillas. Ustedes ya saben, lo tengo claro. Yo sé que ustedes saben eso porque es demasiado fácil. It's so easy. Ok, so tenemos 5 ejercicios de ese. Ese es el primero. En estas frases que vemos aquí hay unos errores. A ver si ustedes me ayudan con estos errores. Hay un error, diría yo que 1 o 2 errores en las frases, en cada frase. Vamos a ver cómo nos va. Vamos a ver cómo nos va. Vamos a mirar la primera, que es esta frase aquí. Quiero que la analicen, mírenla. A ver, there is 13 crayons and 3 erasers on the table. Aquí tenemos 2 errores y yo le voy a pedir que me ayude, por favor. Alexander Guzman, can you please help me with the first sentence here? There are 2 mistakes. ¿Los puede identificar? Todo es normal como para ella. Yeah. Hi, teacher. Hey, how you doing, Alexander? Good. All right, so here, what do you think? Yeah. There is 13 crayons and the 3 eraser on the table. Yeah, do you think, ¿cree ver algún error en esa frase? Mm,
There is dirty crayons on the three eraser on the table. Le voy a ayudar con el primero. Aquí tenemos, there is 13 crayons. Crayons, crayones plural. Y aquí estamos utilizando el verbo to be is. Pero cuando utilizamos o hablamos de dos o más cosas, personas, objetos, utilizamos el verbo to be are. So, este es el there are 13 crayons. Y a ver, en esta segunda parte de la frase, no ¿ve algún quién error? Soy, la otra vez me dije, ¿quién soy? No, no sé quién es. On the tree eraser, on the table. Hola, Elian. No. No, okay, I'm going to help you with this one. So we have, and three erasers. Yes. Erasers porque hablamos. Oh, yeah. Thank you, Alexander, for your help. I really appreciate it. Thank you, thank you. Vamos a ir con esta frase aquí. 8 crayons, I'm blue. Y le voy a pedir un poquito de ayuda, si es tan amable. Cindy. Cindy, how are you, Cindy? Can you please help me with this sentence? 8 crayons, I'm blue. ¿Dónde está el error? Hi, teacher. Hey, Cindy. Hey, crayons, I'm blue. Pues yo creería que es blue, no A-M, sino A-N. O no sé, no estoy segura. Sí, el error está aquí. El error está aquí. Sí. Queremos decir, 8 crayones son azules. Pero el verbo to be es are blue. Claro, porque estamos hablando de crayones plural. Thank you so much, Cindy. I am going to go to the next sentence. And this next sentence is going to be for, let's see, Rubén. Rubén, 5 crayons, I'm red. Where is the mistake? Where is the mistake, Rubén? 5 crayons, I'm red. What do you think, Ruben? Can you help me with this one? Sería igual R que el anterior. Very good. 5 crayons are red. 5 crayones son rojos. Thank you, Ruben. You did fantastic. I'm going to go to the next sentence here. And this next sentence is for Mayra. Mayra, 1 eraser are old. 1 eraser are old. ¿Cuál es el error allí? ¿Lo puede identificar? 1 eraser are old. What do you think? Mayra, can you hear me? Sería is, porque está diciendo que uno. Very good, Mayra. So, okay, so we say 1 eraser en vez de are, como dijo Mayra, is, porque estamos hablando de uno, right? Y si pudiéramos cambiar el 1 eraser por un pronombre, por un sujeto, sería it. Y nos acordamos que es el verbo to be de it. En esta frase, 13 crayons, pudiéramos cambiar 13 crayons por un sujeto, sería, right? Crayons, they, por eso utilizamos are. A ver, otro aquí, 8 crayons. 8 crayons, si pudiéramos cambiar crayones de nuevo aquí por otro sujeto, sería como they, ¿no? Porque es plural. Bueno, así sucesivamente. Vamos a la última frase. And this question is going to be for Lorena. Lorena, 2 erasers, I'm new. What can we change here, Lorena? In am. Right. What do we change it for? ¿Por cuál la cambiamos? For are, ¿no? Yes, that's correct. Lorena, you are on fire. Good job. 2 erasers are new. Again, 2 erasers. Si pudiéramos cambiar dos borradores por un sujeto, sería they are new. They are new. 2 erasers are new. Lo mismo. All right, let's go to the next one here. All right, the next one here. Y dice aquí, le voy a preguntar a Lau, my name, I'm Paul. My name, I'm Paul. Si pudiéramos cambiar algo de esta frase, ¿qué cambiaríamos? James, for is. Very good. Great job. All right. You're on fire. Good job. Nicely done. Thank you for your help. My next question is for Kesia. Esia Hakome, please help me. I are 7 years old. How can we change that? El are. Very good. ¿Y por cuál lo cambiamos? Very good. There you are. I am 7 years old is correct.
No, no, pero están. Ahora sí, están en llamas. Están en llamas. Julie, Julie, you're going to help me, Miss Padilla. The sentence is, my father are a doctor. Si pudiéramos cambiar algo de aquí, Julie, ¿qué cambiaríamos? My father are... Is my father... My father is a doctor? That is correct, Julie. Good job. My father is a doctor is correct. Porque my father, si pudiéramos cambiarlo por un sujeto, sería como decir he, right? Y el verbo to be that he is. My father is a doctor. He is a doctor. Thank you, Julie. Thank you very much. My next question is for Joaquin. Mr. Romero, my mother, I'm a nurse. How can we change this sentence? Hello. Hey, Joaquin, what's going on? How you doing? I'm very well, teacher. Fantastic. I'm very happy to hear that. I'm glad you are very well, Joaquin. Joaquin, can you help me with the sentence here? My mother, my mother, ¿qué está pasando aquí? Mi madre. My mother, I'm a nurse. Si pudiéramos cambiar my mother por un pronombre. Sería she. Right. ¿Y cuál es el verbo to be que va con she? She is. Very good. She is a nurse. That is correct. Yeah. Thank you very much, Joaquin. My mother is a nurse is correct. My next question is for iPhone. No sé quién es iPhone, pero le pregunté al iPhone. They am old. What can we change here? iPhone person. Who's the iPhone? I don't know. ¿Quién es alguien que está usando el iPhone pero no tiene nombre? Qué pena que no lo llamo por el nombre, pero no te identificas. Entonces, no, voy a ir con Griselda. Creo que alguien tiene dos. Disculpa, ¿seré yo? Yo, sí, eres tú. What's your name? Puede ser Mayeli. Mayeli, how you doing? Mayeli, well, can you please help me with the sentence, please, Mayeli? Yes, they are. Porque el verbo to be, the they is are. Thank you, Mayeli. I really appreciate it. Thank you very much for your help. Ahora sé que el iPhone es Mayeli. Okay. All right. So the ya next veré question. Cómo lo cambia. Disculpa. No, tranquila. Ya contar que sepa esta clase y ya a ver si me acuerdo para la próxima. Griselda. Griselda, this sentence is for you. Griselda, le tocó uno larguito, pero yo sé que usted tiene toda la capacidad para resolverla y yo estoy contigo cada paso, ¿ok? Más largo me dejo. Pero lo vamos a hacer juntos. Tomémoslo paso por paso. La primera parte dice, I has five birds. ¿Qué pudiéramos cambiar de esa parte de la frase? I has five birds. Ay, no sé si... Sí, dígalo de nuevo. ¿Cómo? Has. Yes, cambiamos has. Porque has solo lo utilizamos en frases positivas cuando el pronombre es he, she, or it. Pero en este caso es I. Y en ese caso utilizamos have. Very good, Griselda. Two cats. Bueno, esta parece bien. Three rabbits. Esta, hay un error aquí, Griselda. Hay un error aquí. What can we change here? Three rabbits. Es más fácil de lo que piensan. Créemelo que es más fácil de lo que piensan. Rabbits. Sí, sí. Mira, lo acabo de decir. El singular, correcto, rabbits, you said rabbits. It. Thank you very much, Griselda, acabando con las frases. Okay. Very good. Thank you very much, Griselda, for your help. Yes. Y así es, bueno, ¿será que hacemos uno más o paramos allí? ¿Será que hagamos uno más? Pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Let's do one more. I'm going to ask Evelyn. Evelyn, hello. My name are Jessica, Evelyn. What can we change here? My name are Jessica. What do you think, Evelyn? My name are Jessica, Evelyn. How would we change that? ¿Qué cambiaría de esta frase? El
micrófono, no creo que le esté dando Evelyn. Voy a volver. I promise, I'll come back to you, okay? I promise. Voy a preguntarle a Stefania Molina. Stefania, what can we do here? My name is Jessica. How can we change it, Stefania? Hello, teacher. Hello. Sería R por is. Very good. My name is Jessica. Good job. Thank you very much. My next question here is for Daisy. Daisy, I is 7 years old. Hi, teacher. Okay. Okay, Daisy, vamos a mirar eso. Ahora, en español decimos yo tengo X años, ¿cierto? Yo tengo 43 años. I am. Right, ya iba a decir. Yes, I'm sorry. No, tranquila. Mire, si uno no cometiera errores, no aprendería nada. That's okay, para eso estamos aquí, Daisy. Thanks. You're very welcome. Y Daisy se dio cuenta del error, ya lo identificó, es este aquí. En inglés, a diferencia de español, porque es un error muy común, es que traducimos literalmente, entonces decimos yo tengo años, y en inglés tener es have. Entonces mucha gente dice I have, pero en inglés somos esos años, porque si traducimos la frase literalmente, nosotros en inglés decimos I am 43 years old, traducido es como yo tengo 43 años de viejo, y por eso tenemos la palabra old al final, que es viejo o vieja. Efectivamente, y usted dirá, oye, eso tan raro. Sí, los que hablan inglés seguramente dicen, uy, esos hispanos tan raros, ¿cómo así que tienen los años? ¿Dónde los tienen? ¿En la espalda? ¿Dónde los cargan? Entonces, es simplemente cultura, es una pequeña diferencia. Anto Portel is here, and she's going to help me with this sentence. I live in a big house. Anto, ¿cuál es el error aquí? Hay un error que es muy fácil. ¿Será que usted me puede ayudar a identificarlo? Yes, creo, I think I live in a big house. Very good, ahí es. Cambiamos la A-N por A porque la palabra que sigue empieza con una consonante, una letra que no es vocal, y en ese caso usamos A. Very good, thank you very yes. much. Bueno, yo voy a preguntarle a Ana Spitia. Y después yo hago la última. Ana, there is 5 people in my family. And how can we change the sentence? There are. Uf, rápida. La lengua más rápida al oeste. Ana, you got it. Thank you very much. There are 5 people. ¿Y por qué usamos are? Porque estamos hablando de 5 personas plural. Y el verbo to be de 2 o más personas, objetos, sujetos, utilizamos are. Okay. The last sentence, I have one brother and one sister. What is the mistake here? Nos acordamos que solo usamos has cuando la frase es afirmativa como esta, pero el pronombre, la persona que está haciendo la acción es he, she, or it. Entonces, con I se utiliza have. That's correct. Yes, Santo. All right. All right, we finished with that one. Let's go to something else. Vamos a hacer algo diferente. Vamos a hablar. Incluso, esas frases que vieron ahí es el presente simple. Vamos a empezar a trabajarlo. El tiempo o el nombre del tiempo realmente no es importante. Y lo importante es la aplicación del mismo, ¿no? Ustedes, me imagino que en español tampoco tienen un entendimiento técnico del idioma. Normalmente los nativos no lo tienen. Simplemente saben la aplicación del idioma. Así como un americano o nuevo zelandés o alguien de Canadá no tiene entendimiento y eso está bien. Lo importante es la aplicación. Si usted le pregunta a un americano que es la tercera persona y están caminando solos, van a decir, no, yo estoy solo. Third person. What is that? Entonces, no worries. Bueno, primero, antes de empezar con el presente simple, les voy a dar un tip de pronunciación. All right, so let's take a look at this tip, this pronunciation tip. Y este tip es tan fácil, es solamente uno estar, digamos, consciente de él. No es la gran cosa. All right. Bueno, me tocó darle así, no me está abriendo. En español, las palabras nunca terminan en un grupo de consonantes. ¿Sí? Cuando dos o más consonantes se pronuncian juntas sin vocales
entre ellas. Por ejemplo, en inglés tenemos la palabra strength y aquí tenemos la G y luego la T y la H. Es algo que normalmente no sucede en español. Por ejemplo, loved. Por ejemplo, text, que tenemos la X, la T y la S. Es algo que normalmente no sucede en español. Aunque los grupos pueden aparecer al principio o en el medio de las palabras en español, por ejemplo, español, ahí tenemos la S y la P, hombre, tenemos, hay varios, crédito, pero aquí tenemos la M, por ejemplo, la M y la B. Pero en inglés no sucede de esa manera. Es muy común que hayan varias consonantes al final de la palabra, ¿sí? Por eso, cuando vamos a empezar a hablar inglés, es como casi un error que se comete si no uno está consciente de él. Es muy probable que un hispanohablante omita involuntariamente uno o dos sonidos consonánticos si forman parte de una secuencia consonántica al final de la palabra, ¿sí? Entonces, lo más fácil de esto, o este tip, es que cuando vamos a pronunciar palabras en inglés, estar muy pendientes de pronunciar todas las letras, incluso al final, si son letras que se pronuncian. En inglés sí tenemos palabras o letras, perdón, que son silenciosas, pero cuando son letras que no son silenciosas, sí se deben pronunciar. Miremos estas palabras. Aquí, por ejemplo, tenemos la primera, mind. Y normalmente cuando el hispanohablante está pronunciando, dice mind, no pronuncia la D, ¿sí? Porque no está más acostumbrado a ese ND en español. Miremos esta otra, cleared, cleared. Vamos con la R y luego la D, cleared. Un hispanohablante que apenas está aprendiendo inglés diría clear, no diría la D, cleared. So, por favor, repitan después de mí. Vamos a hacer este ejercicio juntos y es muy fácil, simplemente estén conscientes de pronunciar todas las letras. Ok, here we go. The first one is mind. Cleared. Scripts. Strength. Worked. Bent. Camp. Synced. Text. Build. Build. All right. Es realmente algo muy fácil. Es simplemente uno estar consciente de pronunciar las letras y eso sería todo. No big deal. Very easy. Very easy. Bueno, vamos a mirar al tiempo gramatical de hoy, que es el famoso presente simple. Se llama el presente simple, pero es un poquito complicado. Voy a ser honesto. Debe llamarse el presente complicado porque hay otros tiempos gramaticales más fáciles en inglés que más adelante vamos a ver, pero como el presente simple es el tiempo gramatical más utilizado en inglés, vamos a empezar con él. Vamos a mirar estas frases y dentro de ellas estamos viendo cómo se utiliza el presente simple. I like tennis, but I don't like football. Don't es una negación. Podemos decir don't or do not. I don't live in London now. I don't play the piano. But I play the guitar. They don't work at the weekend. John doesn't live in Manchester. Ahora aquí usamos doesn't. Esa es la negación, pero es un poquito diferente a don't. Y esta es la negación cuando el sujeto es he, she, it. Y podemos decir doesn't o también podemos decir does not, que es la forma larga. Angela doesn't drive to work. She goes by bus. Bueno, vamos a mirar un poco el presente simple. Vamos a mirarlo en más detalle. Y para ello, vamos a mirar esta página juntos. This one right here. Bueno, el presente simple es el equivalente al español cuando uno dice yo canto, tú cantas, él canta, etcétera. Ese es el que estamos hablando en inglés. Por ejemplo, I live in that house. She runs every day. Ok, este verbo live está normal. Y este
El verbo es run, pero le agregamos ese. Ya vamos a ver por qué. Bueno, las oraciones afirmativas o positivas, cuando el sujeto de la frase es he, she or it, hay que hacer unos cambios. Normalmente, para hacer una frase afirmativa, usamos primero el sujeto, la persona que está haciendo la acción. Yo, tú, ellos, etc. Después el verbo, la palabra de acción, y luego el complemento. For example, I work in a factory. You work in a factory. He works in a factory. She works in a factory. It works. Note cómo cuando hacemos frases afirmativas con todas las demás, no le agregamos una S, pero cuando llegamos a las frases con he, she y it, sí le agregamos una S al verbo. We work in a factory, you work in a factory, y they work in a factory. Como dije anteriormente, ay, pero teacher, mira, aquí está you, que es usted, y aquí está usted, pero ¿por qué hay dos? Bueno, esta you se puede utilizar como usted cuando se está hablando con alguien en singular, o también you puede ser ustedes. Entonces, se pueden utilizar para tanto you, singular o plural, usted, ustedes. Cuando vamos a escribir ese sonido de la S, cuando hablamos con he, she, una frase afirmativa, she works at the supermarket, she walks to school, he talks to his friends. Cuando vamos a escribirla, sí hay que hacer unas diferenciaciones. Todo depende de cómo termina el verbo. Cuando hay verbos que simplemente terminan en S, SH, CH o X, no le agregamos una S, sino que le agregamos una ES. Entonces, el verbo kiss, si estamos haciendo la frase con he, she, it, diríamos he kisses fish, que es pescado. Si le agregamos el sonido de la S, debe ser con la E y la S porque termina con SH. He fishes, watch, que es observar, como termina en CH, le agregamos ES. She watches the movie. Go, termina en O, le agregamos ES. She goes to the university. Fix es reparar, termina con X, le agregamos ES. He fixes his car. Cuando un verbo termina con un consonante y luego la Y, le quitamos la Y y después le agregamos IES. So study, si la frase empieza con he, she, it, diríamos he studies, or she studies, or it studies. Aquí está otro ejemplo. Fly, she flies to France. Pero cuando un verbo termina en Y, pero antes de la Y es una vocal, simplemente le agregamos la S y no le quitamos la Y. He plays tennis. Stay, que es quedarse. He stays at his brother's house. Ay, pero ¿por qué hay reglas, profe? Yo sé. Esto más que todo, las reglas son para cuando uno escribe. En la mayoría de las veces no hay diferencia aquí en la pronunciación. La única que sí cambia un poquito son con estas aquí, porque sí debemos pronunciar ese es, fishes, watch es, kisses, y todas las demás sí, simplemente el sonido de la S. Studies, flies, plays, etc. All right, ¿cómo hacemos frases negativas? ¿Cómo decimos que el sujeto, usted no hace algo? Muy fácil, empezamos la frase con el sujeto, luego el auxiliar. El do y el does que utilizamos en inglés como auxiliar no existe en español, no hay forma de traducirlo. Para que lo tengan en cuenta. Y para los sujetos I, you, we y they, usamos do not, el auxiliar do y luego not. Y para he, she y it, utilizamos does not or doesn't. Does not. Ahora. Does not. Does not. Does not. Does not. Pero tenga mucho cuidado porque a la hora de escribir una frase, en frases afirmativas mencioné que le ponemos una S al verbo en esas frases negativas con he y she y it.
no le agregamos nada al verbo porque este doesn't ya nos está señalando que es una frase con tercera persona. Ok, we do not, we don't work in a factory. You do not, you don't work in a factory. And they do not, or they don't work in a factory. All right. ¿Cómo hacemos una pregunta? Muy fácil. Primero el auxiliar y luego el sujeto. Es como si cambiaran de lugar y al verbo no le hacemos nada. Do I work in a factory? Do you work in a factory? Con he y she y it nos acordamos que utilizamos does. Does he work in a factory? Does she work in a factory? Does it work? Y para we, you y they también usamos do. Lo mismo que I. Do you work in a factory? Do we work in a factory? Do they work in a factory? Si hacemos una pregunta con do o empieza la pregunta con do or does, sabemos que la respuesta va a ser corta de sí o no. En español, como en español, ¿usted vio el partido? Sí, no. Podemos decir, yes, I saw the game. Pero si queremos responder de forma corta, diríamos primero el positivo o negativo, luego el sujeto, la persona que está haciendo la acción, y luego el auxiliar. ¿Sí? Y en frases, si va a responder de manera negativa, corta, decimos no, el sujeto, y si estamos usando I, you, we y they, usamos don't, y si estamos usando she, he or it, usamos doesn't. Miremos unos ejemplos. Do you work in a factory? Yes, I do. Cuando hacemos las preguntas con el auxiliar es muy fácil. Uno simplemente se fija con qué empezó la pregunta y así es un indicador de que usted debe contestar con ese auxiliar. Es decir, en positivo do y en negativo do not. Si empezamos la frase con does, sabemos que en positivo sería yes, el sujeto, y does, y doesn't para negativo. Do you work in a factory? Yes, I do. Does he fly in a plane? No, he doesn't. ¿Cuándo y para qué se utiliza el presente simple? Se utiliza para acciones habituales, cotidianas, ¿sí? Y es muy usual que ustedes vean unos adverbios. Que son always, usually, sometimes, que nos indican con cuánta frecuencia hacemos una acción. Por ejemplo, I have breakfast every day. Esto es una rutina, algo que normalmente sucede, ¿no? She plays tennis on Saturdays. También utilizamos el presente simple para hablar de afirmaciones, hechos reales. The sun rises every day. Lions live in Africa. I live in Colombia. I am 43 years old. You are an English student. Son hechos verídicos. Otro, por ejemplo, I live in Venice. They love opera. Bueno, también utilizamos el presente simple para cosas que van a ocurrir en el futuro, pero tienen un horario preestablecido. Si estamos hablando de vuelos o de algo que está, cuando va a empezar una película, algo que ya está establecido por una hora. Por ejemplo, our ADE leaves at 10 o'clock. The piano lessons start on Monday. También lo podemos utilizar para dar instrucciones cuando es más de un paso. Por ejemplo, first, you fold the paper in half. You take your cash and then the credit card, etc. Okay. Bueno, si vamos a hablar de acciones que ocurren mientras uno está hablando, normalmente utilizamos, como en español, el presente continuo, ¿sí? Lo que estamos haciendo. Yo estoy dando una clase, usted está recibiendo una clase, ese es el presente continuo. Pero hay ciertos verbos con el cual no utilizamos el presente continuo. I don't understand what you are saying.
she has a new motorbike. Pero bueno, más tarde vamos a ver eso. Les voy a compartir un pequeño video en el cual el profesor Hernán también les va a dar, digamos, un breve resumen de lo que acabamos de mirar. Por favor, vean dicho video que dura 5 minutos. And we will come back to the class. It will be cool, cool, cool. All right, I'll see you in 5 minutes. Cuando volvamos, después de ver el video, vamos a hacer una práctica juntos a ver cómo nos va, okay? See you guys in 5 minutes. Okay, guys, did you miss me? ¿Me extrañaron? All right, so we're back now, guys, and what we're doing here is we're going to practice a little bit together. Vamos a hacer una práctica juntos y después los mando a ustedes para que vuelen con sus alas. Let's go. El primer ejercicio que vemos aquí es este aquí. We have Bob always tea in the morning. Para estas frases debemos poner mucho cuidado. ¿Quién está haciendo la acción? En este caso, Bob. Bob, si pudiéramos cambiar Bob por un sujeto, ¿qué sería? Sería I, you, we, they, he, she, it, sería he. ¿Qué hacemos con he en frases positivas? Bueno, simplemente en este ejercicio vamos a hacerle clic a la palabra que mejor completa la frase. Y en esta segunda sección lo que van a hacer es, van a escribir las palabras que faltan. Nos acordamos que en preguntas debemos utilizar do or does según el sujeto. Y lo mismo acá, tengo mucho cuidado si es pregunta, si es respuesta. Una vez hayan terminado las frases, le hacen clic a finish y después check my answers. El segundo ejercicio que van a hacer les va a ayudar mucho. Este ejercicio aquí, primero vamos a hacer un repaso, le hacen clic aquí a review. Y en review tenemos unas frases. Le hacen clic aquí al icono para escuchar. Drink water. Y lo pasan aquí con la flecha a la mano derecha. Walk. Y ahí vamos viendo. Pack a bag. Frases y vocabulario. Eat a spider. Porque alguien se va a comer una araña, no sé, pero bueno, eso es ya cosa de ella. Shut the door. Shut the door. Get dressed. Get dressed. Open the door. All right, so cuando ya están listos, le hacen clic aquí a Start y pueden practicar un poquito el vocabulario. Hacen unos cuantos ejercicios, se devuelven y hacen aquí Start. Y ahora sí, vamos con toda, ¿ok? En esta sección van a poner la foto con el vocabulario con cuál es correspondiente. So this is read. Read. Here. And this is a play here. Play. And then this is run. Run. Luego van a coger ese vocabulario y van a hacer frases con él. No voy a hacerlo todo porque pues les doy todas las respuestas, ¿cierto? All right, so let's do those two exercises. Pero primero quiero compartirle a ustedes. Quiero compartirle que, me disculpo, quizás le hubiera sido útil yo compartirle a ustedes, digamos que un pantallazo de las reglas, para que las puedan utilizar como referencia cuando hagan los ejercicios. Ok, entonces les voy a compartir tres pantallazos, una de frases afirmativas, una de frases negativas y una de y una puede ser de las reglas cuando no tiene que escribir. Ya lo pueden tener como referencia. Igual la página que acabé de utilizar para explicarles también va a estar en la presentación que voy a compartir. Okay. Primero, ahí va el primer pantallazo. Ahí es un poquito de repaso para que ustedes vean las frases afirmativas cómo se hacen. Este es el segundo pantallazo. Es para frases afirmativas con he, she y it. Y por último les comparto aquí las frases negativas. Okay. Remember, if you have any questions, let me know. Tranquilos que el presente es simple. Lo vamos a ver mucho porque están muchísimos textos y más a este nivel. Es el tiempo gramatical más utilizado en inglés.
All right, no siendo más, ya les voy a compartir los links para los ejercicios. Ahí va el primero y aquí va el segundo. También voy a compartir un tercer link que no es para hacerlo ya, sino es para hacer una práctica extra cuando no estemos en clase. Y ese link ahí lo pueden usar. Tiene muchos ejercicios. Ahorita cuando volvamos les muestro. All right, pero ese no es para hacerlo ahora. All right, if you have any questions, let me know. Preguntas, dudas hasta ahora, a ver cómo vamos clase. Anybody? No questions? Bueno, en la práctica, thank you, Anton, en la práctica, ahí van viendo. Si tienen preguntas o dudas con cualquiera de los ejercicios, por favor, lo apuntan y lo vemos juntos cuando volvamos. Okay, good luck, guys. As soon as you finish, somebody raise your hand and thank you very much. All right, guys, welcome back. Quizás no hayan terminado toda la práctica, but that is okay. Esas prácticas la pueden volver a repetir cuando no estemos en clase. Y también se acuerdan del link que compartí que dice Extra Practice. De hecho, ya les voy a mostrar ese link que compartí también en el grupo de WhatsApp. Todos los links que estoy compartiendo en la clase están en la presentación que siempre comparto. Voy a mostrarles a ustedes ese link que denominé Extra Practice. Cuando abran esa página van a ver que cada uno de estos links, estos hipervínculos aquí, si le hacen clic, los llevarán a un ejercicio para practicar el presente simple. Aquí a la mano izquierda tenemos ejercicios para practicar la forma afirmativa. Aquí, si le hace clic aquí, los lleva a ejercicios para practicar la forma negativa. Si le hace clic aquí a questions, practica preguntas. Y mixed form es como un poquito de todo. Ese link ahí tiene muchos, quizás llega a 100 o más ejercicios. Realmente hay muchos ahí para los que quieran ir reforzando el presente simple, pero no se preocupen porque el presente simple, como les dije, es el más utilizado. Antes de irnos, vamos a hacer una práctica más, ¿sí? Just one more, I can't get enough. Yo no me canso de darles clase. Denme un poquito, por favor. Bueno, vamos a hacer una práctica súper rápida aquí, donde vamos a practicar rápidamente lo que acabaron de hacer. Aquí tenemos esta frase. Hernán always at night. A ver quién me puede ayudar. ¿Será que me puede ayudar a mí? Estefanía. Hernán always at night. ¿Cómo terminaría o completaría usted la frase, Estefanía? Bueno, entonces yo lo voy a hacer por Estefanía. Sería Hernán always works at night. Bueno, yo le voy a dar la frase a ustedes. Tenemos esta aquí. Like fish. ¿Cómo hacemos esta pregunta? ¿Qué auxiliar usamos para you? Cuando hay una palabra de acción, usamos do. Diríamos, do you like fish? Dina, teach English. Teach es el verbo. ¿Y cómo podemos decir que Dina no enseña inglés? Diríamos, Dina doesn't teach English. Tenemos esta frase, Jaime never television. ¿Cómo podemos hacer aquí? Jaime never watches television. Aquí le agregamos la E y la S porque Jaime es como decir he. Y por último, I not live in a big house. ¿Cómo puedo decir yo esto en una frase negativa que no vivo en una casa grande? Diría, I don't live in a big house. Bueno. Voy a parar allí. Ya les voy a compartir a ustedes la presentación que hicimos el día de hoy. Y también, si el que quiera, se puede quedar, por favor, unos segunditos. Me demoro 5 minutos. Que para aquellos que realmente quieren empezar a trabajar la parte escrita, yo creo que lo mejor es uno empezar leyendo mucho y escuchando mucho para tener la información para poder producir, pero hay personas que quizás quieren empezar a trabajar mucho la escritura, entonces tengo una metodología para ello. Los que quieran se pueden quedar y mirar dicha metodología y los que no se pueden ir. Listo, voy a parar acá. Entonces, bueno, voy a empezar con esta explicación. Realmente es muy fácil, no sé si ustedes han escuchado de una herramienta que se llama ChatGPT. ChatGPT es una inteligencia artificial
que realmente le puede dar a uno muchísimas ideas, realmente hasta puedo decir que la imaginación es el límite. Uno puede hacer muchísimas cosas. Voy a mostrarle a ustedes cómo funciona esto y de qué se trata. ¿Listo? ChatGPT es una página. Uno va a la, ustedes pueden ir al buscador y poner ChatGPT y les aparece algo así. Ustedes deben ingresar allí y una vez allí, entonces, bueno, van a ver esta página aquí. Si le hacen clic aquí, donde dice try ChatGPT, le hacen allí y le va a pedir a ustedes que por favor se registren. Sí, pero como yo ya estoy metido, entonces me lleva directamente. Una vez se registren, van a ver algo así. Mi computador está cuadrado en inglés. Entonces, lo que yo hice fue que bajé una aplicación para que yo lo pueda cambiar inglés a español. Pero si su computador está configurado español, todas las respuestas serán en español. Bueno, esta herramienta, uno la puede utilizar para, como le dije, para muchísimas cosas. Es una inteligencia artificial donde usted le hace una pregunta y le da a usted una respuesta basada en toda la información que hay en internet. Y como ustedes se pueden imaginar, es muchísima información que tenemos en línea, ¿cierto? Voy a hacer un pequeño ejemplo aquí. Voy a decir, por favor, deme una receta para hacer papas a la francesa. Francesa. Vamos a ver qué pasa. ¿Listo? Entonces, vamos a ver si me la dan en español. Ahí está. Ahí me la dio en inglés. Genial. Bueno, ahí está. Mire, fue una pequeña... Yo puse ahí, debo una receta de eso, le da, pero lo que ustedes se pueden imaginar, si ustedes dicen, mire, voy a ir a vacación a tal ciudad en Europa, este es mi presupuesto, ¿dónde sugiere que usted vaya? Le da, ustedes le pueden decir, por ejemplo, deme una dieta, hágame una dieta basada en ciertos alimentos o haga una dieta para mí, le pido a usted que des la talla, cuánto mide, cuánto pesa y le hace una dieta. Bueno, estoy tirando ideas ahí sueltas, pero uno realmente puede hacer aquí lo que ustedes se pueden imaginar con esta aplicación. ¿Sabe qué dice aquí? Dice aquí la respuesta, voy a ponerla en español. A ustedes no le va a aparecer aquí, me aparece aquí estas opciones porque yo bajé, como les dije, la aplicación para que me aparezca, pero a ustedes les va a aparecer en español. Entonces voy a decir, por favor, analice el siguiente texto y me explica las correcciones. Bueno, entonces, digamos, ustedes quieren practicar acá. Entonces, qué sé yo, voy a poner un texto cualquiera, ¿listo? Voy a escribir un texto. The woman lives in Florida. She have three sisters and one and three brother. Bueno, ahí cometí varios errores. Vamos a ver la explicación que me da. Vamos a ver. Y ahí empieza a analizar nuestro texto y empieza a decir los errores que cometí y cuál sería la corrección. ¿Sí? Esto lo estoy haciendo con, literalmente hice ahí una frase muy corta. Como pudieron ver, dice una frase literal, pero usted puede escribir un texto, puede escribir una historia, ustedes verán, y le hace la corrección y le dice cómo puede mejorar dicho texto. Eso es para mejorar su escritura en inglés. Pero, bueno, para aquellos que tienen mucho trabajo y quieren que ChatGPT le resuma un libro, un video que está en línea, que le cree una historia basada en estos personajes, bueno, como les dije, la imaginación es el límite en este caso. Recomiendo esta herramienta para los que no la conocen y les puede ayudar mucho en la escritura de inglés y gramática y demás.
puede decirle a ustedes, por favor, mire el texto y me explica todos los errores gramaticales o de puntuación, o bueno, puede decirle a ChatGPT, por favor, deme los 100 verbos más utilizados en inglés con frases de ejemplo. Como les dije, la imaginación es el límite, es una excelente herramienta. Ya la voy a compartir aquí por el chat. La página es ChatGPT aquí, OpenAI. Ya voy a compartir el link. Y es tan buena la herramienta, es tan buena la herramienta que en el ámbito de...